Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de Maribel Cocina y Más. Hoy voy a hacer esta hermosa y riquísima gelatina mexicana con frutas encapsuladas, ya que ahorita es el mes de la independencia. Espero y les guste y me acompañes a verlo todo. Comenzamos. Aquí les muestro las gelatinas que voy a necesitar: un sobre de gelatina sabor leche condensada de 120 gramos, un sobre de gelatina sabor limón de 120 gramos y un sobre de gelatina sabor cereza de 120 gramos. En una taza de leche bien caliente voy a agregar el sobre de gelatina sabor leche condensada y voy a mover hasta que se disuelva. Ya que se disolvió la gelatina, voy a agregarle 2 tazas de leche fría. Yo esta gelatina la voy a preparar en 3 tazas de leche para que nos quede bien firme. Aquí tengo el molde donde voy a preparar esta gelatina. Yo ya le estuve poniendo spray del que se utiliza para cocinar y con una toallita de papel se lo voy a untar por todos sus lados. Para el momento de desmoldar la gelatina se desmolde perfectamente. También puedes utilizar aceite del que se utiliza para cocinar si no tienes Sprite. Voy a agregar 2 tazas de gelatina sabor leche condensada y la voy a llevar a refrigerar por 1 hora hasta que esté bien cuajada. La demás gelatina la voy a reservar para más tarde. En una taza de agua bien caliente voy a agregar el sobre de gelatina sabor limón. Voy a moverle hasta que se disuelva. Ya que se disolvió, ahora voy a agregarle 2 tazas de agua fría y voy a mover para que se integren. En una taza de agua bien caliente voy a agregar el sobre de gelatina sabor cereza y movemos hasta que se disuelva. Voy a agregarle 2 tazas de agua fría. Esta gelatina y la de limón también la estuve preparando en 3 tazas de agua para que queden firmes. También voy a necesitar fresas, yo aquí las tengo lavadas y desinfectadas. Las cantidades es al gusto o dependiendo de las gelatinas que vayas a hacer. Voy a necesitar uvas verdes, también ya las tengo lavadas y desinfectadas. Las voy a comenzar a cortar por la mitad. Voy a cortar las fresas, les voy a retirar las hojitas. Recuerden que ustedes las pueden cortar a su gusto. Aquí ya la gelatina de leche condensada ya está cuajada. Ahora me voy a ayudar con un cuchillo. Voy a ir cortándole para hacer espacio para poner las otras gelatinas. Aquí ya depende del tamaño que ustedes quieran cortar sus pedazos de gelatina. Con mucho cuidado voy a despegarla y voy a retirar uno de los pedazos que estuve cortando. Este lo voy a poner para atrás en la otra gelatina que estuve reservando. Y con una toallita voy a limpiar bien el molde para que no queden pedacitos de la gelatina. Con una toallita voy a volver a engrasar un poco el molde. Voy a poner una ligera capa de gelatina sabor limón. Recuerda que cada vez que pongamos gelatina, esta ya debe de estar fría a temperatura ambiente para que no nos deshaga la otra y la voy a llevar a que se me cuaje. Aquí ya la gelatina ya se me cuajó, como ven todavía está pegajosa.
Ahora voy a acomodarle las uvas. La cantidad de uvas que le quieras poner, esto ya es al gusto. Voy a ponerle más gelatina de limón para encapsular las uvas, aproximadamente que llegue al ras donde está la gelatina blanca, y la voy a llevar nuevamente a refrigerar por unos 30 minutos hasta que cuaje. La gelatina verde ya cuajó, ahora con mucho cuidado voy a retirar el otro pedazo de gelatina que estuvimos cortando. Voy a hacer lo mismo, la voy a sacar y la voy a reservar. Y con una toallita voy a volver a limpiar el molde. Lo volvemos a engrasar. Voy a hacer lo mismo con la gelatina sabor cereza. Voy a poner una ligera capa y la voy a llevar por 10 minutos hasta que se me cuaje. Ya que se me cuajó, ahora voy a ponerle las fresas. Voy a ponerle más gelatina para encapsular las fresas y la voy a llevar nuevamente a refrigerar por 30 minutos. Ya que se me cuajaron, ahora voy a agregar una ligera capa de gelatina sabor leche condensada. Esto es para que los colores resalten. Y la voy a llevar nuevamente a refrigerar hasta que se me cuaje por unos 10 a 15 minutos. Aquí ya se me cuajó, ahora voy a agregar una capa de gelatina sabor limón. Y voy a hacer lo mismo, la voy a llevar a refrigerar hasta que se me cuaje. Aquí la gelatina está todavía un poco pegajosita, pero está en su punto perfecto para agregarle la gelatina blanca de leche condensada. Esto es para que las capas peguen muy bien y a la hora de desmoldar no se nos despeguen. Cada vez de que agregues una capa de gelatina, esta ya debe de estar fría o a temperatura ambiente para que no nos deshaga la otra. Y la voy a llevar nuevamente a refrigerar por 15 minutos. Ya que se me cuajó la gelatina blanca, ahora voy a agregar por último la capa de gelatina sabor cereza. Y la voy a llevar a refrigerar por toda la noche. Si ustedes lo prefieren, las pueden dejar unas 6 a 8 horas. Con lo que me sobró de las gelatinas, estuve haciendo el mismo proceso sin fruta, solamente con las puras gelatinas. Me salieron 3 vasitos de gelatina. Vean nada más, también se miran súper bonitos, ya si ustedes no quieren ponerles fruta. Aquí ya pasó toda la noche con las manos bien limpias. Voy a comenzar a despegar la gelatina de las orillas. Voy a poner un plato y con mucho cuidado giramos el molde. Levantamos un poquito y despegamos para que le entre aire y se desmolde. Vean nada más qué bonita quedó. Yo estuve poniendo para atrás la gelatina en el molde para ponerla en esta charola transparente para que se mire más bonita y resalten más los colores. Ahora sí, se ha llegado el momento de partir una rebanada de esta hermosa y riquísima gelatina para que ustedes vean cómo nos ha quedado de adentro.
Vean nada más, ¿a poco no se les antoja una rebanada de esta gelatina? Ahora sí la voy a probar. Aquí se le miran las fresitas, la verdad nos quedó súper, súper rica. Así es como se mira esta hermosa gelatina con los tres colores de la bandera, resaltan muy bonito. Aquí les muestro las gelatinas que estuve preparando en los vasitos, también se miran riquísimas. Espero y este video les haya gustado, se animen a preparar esta gelatina ahorita que estamos en el mes de la independencia o para una fiesta mexicana. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.